Vale, en el vídeo de hoy es una colaboración con Alina Craft, ¿vale? Os lo dejaré aquí abajo y os pondré los links de lo que voy a utilizar, que van a ser estos troqueles para hacer ya directamente lo que es un álbumcito, que están fenomenal, tengo que decir que me ha encantado utilizarlo, vamos, y sobre todo para personas principiantes, vamos, para todo tipo de personas, pero para personas principiantes está fenomenal, te viene ya con las pestañitas, con los bolsillos, y este así como de bolsillos y de solapas, que también lo he utilizado, ¿vale? Entonces, esto lo voy a apartar y os voy a enseñar pues cómo me ha quedado el álbumcito, ¿vale? Para que os quedéis a ver el vídeo. Entonces, le he puesto esto, la verdad que es que el troquel te lo hace todo, tienes el troquel grande y luego el troquel más chiquitito para recortar el papel más pequeño. Entonces, está fenomenal, vamos, a mí me ha encantado. ¿Veis? He puesto bolsillos, lo podéis poner como queráis, bolsillo para arriba, bolsillo aquí, va con tag, otro bolsillo para arriba, está muy muy bien, me ha encantado, me encanta el troquel. Y para hacer un álbumcito así rápido, troquelas todas las piezas y todo, está fenomenal, ¿veis? Aquí un, como un desplegable, otro bolsillito, bolsillito para arriba, está muy bien. Y además que tiene mucha capacidad en este puesto, este así y este así, ¿vale? Así que nada, si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo, que empezamos. Pues yo he cogido ahora el troquel, el más grande, y en un cartón lo he calcado, lo podría haber pasado por la Bissot para que me marque, y una vez marcado con el cúter, haberlo tenido más fácil, pero quería que fuera un poquito más grande. Entonces, esto si la línea de corte está a la mitad de esto, entonces yo como quería que fuera un poquito más grande, entonces lo que he hecho ha sido así, y por fuera con un rotulador he marcado y ahora lo he cortado pues a tijera, ¿vale? Es un cartón de dos este, y nada, pues ya teniéndolos así, lo que voy a hacer va a ser con una pintura acrílica, va a ser pues pintarle lo que son todos los bordecitos, así. Vale, pues dejamos ahí que seque. Vale, pues el álbum va a costar de páginas de estas normales, como las que hemos hecho en la portada y en la contraportada, ¿vale? Y páginas de este modelo y con sobre. Y de, a ver si la veo, y de este otro modelo. ¿Vale? Cada una tiene también su troquel a juego para cortar el papel, o sea, un troquelito más pequeñito, ¿vale? Para cortar los papeles. Vienen muy bien, la verdad. O sea, viene todo fenomenal. O sea, todos sus tamaños para poder hacerlo con los papeles decorados. Vale, de estas ya os iré diciendo las piezas que necesitamos. En principio, de las grandes vamos a necesitar lo que son 10 piezas, ¿vale? ¿Cómo las vamos a unir? Mediante estas tiras, ¿vale? Vamos a cortar 5 tiras que midan 15 por 2,5, y vamos a plegar un centímetro, giramos y plegamos otro centímetro. Así, marcamos un centímetro, giro y marco otro centímetro, y así hacemos con las 5 piezas, las doblamos, las plegamos y nos tiene que quedar algo así. Y entonces ahora vamos a pegar nuestras páginas aquí, irá una a cada lado, así que nada, pues nada, es ir pegándolas.
tienen que quedar al ras, ¿vale? Vale, y nos quedará esta estructura. Pues así vamos a hacer las cinco piecitas. Vale, pues cuando ya tenemos pegadas nuestras cinco piezas, esta será nuestra espina. Entonces, unas van a ir simples, otras van a ir con este modelo. Y otras pues con los bolsillos, que el troquel ya te hace lo que es la solapita del bolsillo, ¿vale? Entonces vamos a tener esto. Vale, pues nada, voy a ir doblando las del bolsillo para saber cómo las voy a poner. A ver, porque en el papel cebolla pues ha marcado un poquito menos. Aquí tenemos otra, esta otra. Y luego estas. Vale, pues va a tener páginas en las que vamos a ponerle lo que es un bolsillo pegado pues así, tal que se abra para acá o que se abra al revés, para arriba. O sea, yo este le pegaría aquí antes de pegar lo que es el papel decorado. Vale, estos papeles, estos troqueles lo que tienen es que los tenéis que alinear bien, ¿vale? Porque vienen así, entonces no podemos poner el bolsillo pegado arriba, porque si no nos quedaría muy feo. Entonces hay que alinear esto para que nos quede bien y pegar así nuestro bolsillo. No sé si me habéis entendido, que es... Veis que he dejado ahí un borde porque he alineado esto, ¿vale? Entonces aquí tendríamos nuestro bolsillo pegado en esta estructura. Ahí. Vale, ¿qué más podemos hacerle? Pues para no poner en todas las estructuras lo mismo, vamos a ir alternando. ¿Y cómo voy a ir alternando? Pues este le vamos a hacer unas solapitas, igual que hemos hecho antes, que midan 14,1 por 2 centímetros. ¿Vale? Como tenemos 5 piezas, pues vamos a hacer 5 y las dejamos ya hechas. Vale, y vamos a doblar lo que es a un centímetro, la mitad, justamente. Vale. Y estas son las que hemos dicho que van a ir... en estas piezas, ¿vale? En las que tienen esto.
Vale, pues nada, las vamos a pegar así por encima. Pues aquí tendríamos las 5 piecitas. Y nada, pues ahora es componer cómo lo queremos, cómo queremos que vaya. A ver, una pieza de las que tenemos hechas, estas, ¿vale? De las bases. Y vamos a coger lo que es un papel decorado que vaya aquí. Pues nada, lo que vamos a hacer va a ser coger una pieza de estas, de las que van a ir aquí, una pieza de estas, ¿vale? Y vamos a esconder la pestaña, porque claro, va todo correlativo, va con el mismo dibujito. Entonces, situando más o menos donde quiero, yo ya me voy a hacer la marca, situando más o menos donde quiero que vaya, vamos, donde va colocado más o menos el papel, que va a ser ahí. Y ahí, vale, pues tenemos que colocar esto igual, fijaos, tiene el mismo dibujo, ¿vale? O sea que os tiene que encajar. Así que lo que voy a hacer es marcar dónde tengo que cortar. Es muy sencillo de hacer, ¿vale? Hacéis una marca así, de lado a lado. Y por aquí, con cuidadito con el cúter, vamos a cortar. Dejando siempre un poco por los lados, porque si no, claro, romperíamos el papel, ¿vale? Así. Y al haberle cortado las esquinitas, pues nos tiene que entrar. Ahí está. Así, ¿veis? Y ahora ya pegamos. Vale, ahora cogeríamos la estructura y como ya le hemos hecho las marquitas, sabemos dónde va a ir pegada. ¿Veis? Y nos coincide a la perfección. Así que esta ya la vamos a dejar pegada. ¿Veis? Y queda súper súper mona, porque queda así para afuera, queda una estructura muy mona. Tiras de esta pestañita, tienes una solapita y aquí tienes el dibujito. La verdad que estos troqueles me gustan mucho. Vale, pues así vamos a ir haciendo con las páginas que queramos. Vale, yo en esta he puesto esto, en otra he puesto un bolsillo que no sé dónde anda. En esta he puesto el bolsillito este, que se abre para arriba, pues vamos a ir alternando. En otra vamos a poner pues otro bolsillito, estos mismos de acetato. Le voy a dar la vuelta para acá y así que se abra para arriba. A
aquí. Pues igual, cuadrándolo. Siempre tenéis que cuadrar el dibujo, ¿vale? Pues nada, le echamos pegamento. Vale, tengo, voy a hacer un parón, tengo estos, estos troqueles que también los he utilizado, vale, que estos serían estos, a ver si puedo cogerlos, que os los he enseñado antes, vale, que hacen bolsillitos y formas. Entonces, pues nada, voy a ir también a la vez añadiendo lo que son, pues algún bolsillito así. Por ejemplo, en este voy a plegar ahí un centímetro. Pues nada, le voy a echar pegamento y le voy a poner a modo de bolsillo, ¿vale? O sea, solo le voy a hacer la solapita de abajo.
Vale, si os pasa lo que me ha pasado a mí, que se ha roto, pues no pasa nada, porque como va a ir pegado, no pasa nada. Así que nada, lo seguimos pegando por aquí detrás. Pues esto sería así. Vale, pues lo tengo así y lo que he pensado es que lo voy a encuadernar de otra manera para que pueda aprovechar estos laterales. En vez de pegarlos así como los iba a pegar, así lo voy a encuadernar de otra manera y así vamos a ganar más capacidad. Entonces hay que mirar también el orden y voy a terminar así de decorar. Así que nada, me pongo a ello, ¿vale? Lo he entintado todo, como veis. Vale, es mejor entintarlo antes que después y me quedaría entintar pues estas puntitas. Os diré de todas maneras, os pondré aquí escrito todos los sobres, la cantidad de sobres y al final de hojas que he puesto, vale, porque he recortado más y he puesto más hojas.
Vale, pues ya tenemos aquí todas las estructuras hechas. Ya habéis visto pues que he ido recortando trocitos que tenía para pegarlo así en los bolsillos. Y nada, me queda poner aquí algún papel que tengo que recortar. Pero vamos, que ya lo tendríamos, ya sería cuestión de colocarlo como lo queramos. Esto no sé si hacerlo bolsillo, no, yo creo que mejor así. Vale. Yo creo que mi hoja principal va a ser esta. Y luego pues un poco... da igual. Así. Así que ya tendríamos nuestra estructura. Vale, pues ya tenemos el interior y tenemos que hacer el lomo. ¿Cómo calculamos el lomo? Pues lo vamos a calcular de la siguiente manera. Como aquí tenemos medio centímetro que hemos dejado, vamos a dejar otro medio centímetro. Entonces, de tal manera que vamos a sumar medio centímetro más medio centímetro que vamos a dejar de separación, un centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5 centímetros. Nuestro lomo va a medir 5 centímetros. Entonces vamos a cortar una pieza de cartón que mida 5 centímetros. Vale, pues aquí lo tenemos y con una piecita que me ha sobrado, que más o menos pega con la portada y la contraportada, lo voy a forrar. ¿Cómo lo forro? Pues nada, ponemos pegamento en todo el cartón. Y más o menos vamos a dejar un centímetro y un poquito, un centímetro y medio más o menos. Vale, la manera de forrarlo es ponemos pegamento en toda la pieza. Lo subimos, ya lo hemos hecho otras veces, ¿vale? Y ahora aquí, al ras del cartón, es importante que apretemos y metamos el papel, así, ahí. Y aquí igual. Vale, y una vez que ya lo tenemos, tenemos que mirar por dónde va nuestro cartón y lo vamos a marcar con la barriguita de la plegadera, nunca con la punta porque se nos puede romper. A ver, ¿dónde está? Ahí. ¿Veis? Y nos quedaría así. Pues ahora lo que vamos a hacer es cortarle un poquito las esquinas. Ahí. Vale, pues como vamos a coger ya las tapas y nuestro lomo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser pegarlo así, encima. Entonces, nada, echamos bien de pegamento.
si se os sale algo lo sacáis. Vale, y mientras se secan, pues vamos a montar la portada y la contraportada. Vale, entonces, yo para la portada tengo esta pieza que va a ir aquí, esta otra que va a ir aquí, y luego tengo estas dos que son un poquito más pequeñas que irán encima. Así que nada, vamos a pegarlo. ¿Veis? Y aquí lo tenemos. No lo vamos a doblar todavía, ¿vale? Vamos a esperar a que seque. Tenemos que fijarnos en la portada y la contraportada. Vale. O sea que esto sería así. Vamos a pegar ya los papeles de dentro, que en mi caso van a ser estos dos. Y fijaos qué cookie queda súper chuli. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, ahora decoraremos esto. Lo que vamos a hacer va a ser ya pegar nuestras estructuras. ¿Cómo lo habíamos calculado? Pues esta la pegamos al borde y luego con un palito cada medio centímetro, hay que dejar medio centímetro de separación, y pegamos la siguiente, ¿vale? Como si lo hiciéramos con espina, pero sin ella, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, antes de nada le quiero hacer un agujerito aquí, ahí. Y ahora ya sí, pues vamos a pegar. Echamos bien de pegamento. Esto nunca lo hagáis con cinta de doble cara, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer siempre con pegamento. Entonces, en el lomito. Y dejando el mismo margen arriba y abajo, lo pegamos.
comprobando siempre que nos cierra. Voy a abrir el sobre y voy a dejar medio centímetro. Cojo la siguiente página y le vuelvo a echar pegamento. Y bien pegadito, pues lo ponemos. Vale, pues nada, abro el siguiente sobre y vuelvo a poner el palo. Y mientras voy a buscar algún papel que me pueda, de algún restito que tenga, que me pueda ir aquí. Entonces tengo este restito, pues nada, yo lo voy a hacer como siempre. Pues mientras se seca, lo que voy a hacer ahora va a ser de los retalitos que me han quedado, pues esto, voy a ir haciendo tarjetas para poner fotos.
Vale, y nos sobraría una que se la podemos meter a este. Ahí. Y veis, queda súper cookie. Y sobresale esto aquí, que es lo que me gusta. ¿Veis? Y con un troquel, bueno, con, son varios troqueles, pero podéis hacer un álbum súper chulo para regalar, para lo que queráis. Y súper rápido, porque troqueláis todas las piezas y lo tenéis enseguida. Fijaos qué chulo queda. Ahora solo me queda decorarle lo que es la portadita. Vale, pues de momento va quedando así. Le voy a pegar lo que son esto, que lo he recortado con un troquel en goma eva y en este papelito que es así como tornasolado. Esto creo que es adhesivo. Oh, sí. Entonces le voy a poner la palabrita momentos, que sirve para cualquier ocasión. Y luego encima le voy a poner esto. Le voy a echarme. Así. Vale. Estas flores no pongo cómo las hago porque tengo un vídeo en el canal donde enseño cómo las hago. Si lo encuentro el link, os lo dejaré en la cajita de información, ¿vale? Y así quedaría nuestro proyecto. Fijaos que cookie, ¿vale? Al final cambié la puntilla, la puse en color rosa porque creo que le va más. Le puse también estas bolitas y no le voy a cargar mucho más porque la verdad que está bien gordito y muy bien. Vale, deciros que tenéis un montón de troqueles, ¿vale? Que fijaos todas las cositas que en este álbum, pues a lo mejor no me pegaba todas estas adornitos, pero que los podéis aprovechar para cualquier otra ocasión, ¿vale? Y que sobre todo es un álbum para cualquier persona, pero lo veo muy bien para personas principiantes, porque fijaos, es que lo tenéis ya montado, es que está fenomenal. O sea, os vienen ya sobres hechos, páginas, ¿veis? Todo esto. Entonces, para personas que estáis empezando, fijaos qué álbumes más cucos podéis haceros. No sé, me parece que está fenomenal. Bueno, y las que no estáis empezando, a mí me gusta mucho el álbum. Así que fijaos qué mono y sobre todo que tiene mucha capacidad para fotos. Fijaos, al final le he puesto un montón de bolsillitos, de espacio, de tarjetones. No sé, es un troquel que me encanta. Fijaos, aquí más. Podéis poner incluso foto aquí y foto en estos dos. Más bolsillos. Y más tarjetones. Pues nada, este es el proyecto para la colaboración con Alina, enseñándoos los troqueles, que alguno de los troqueles que me mandó. Espero que os guste, meteros en la página por si os interesa. Os dejaré de todas maneras aquí abajo el nombre de la tienda y los links y en la cajita de información, ¿vale? Por si os apetece. Sé que tiene troqueles de estos así sueltos. Suelto me refiero al paquete este
con este álbum, pero yo veis que he hecho varios, o sea, he utilizado varios troqueles. Entonces he utilizado también este, hay otro que de otro álbum y hay otro más, creo que cuatro que enseño en el vídeo cuestan 48 euros o algo así, ¿vale? Que ya una chica ya se los ha comprado, me lo estuvo preguntando el otro día. Entonces, para que lo sepáis, que os dejaré el link, pero dentro de ese mismo link lo tenéis suelto, lo que es esto suelto. O sea, esto, pero claro, te vendría sin los bolsillos estos, interiores pequeñitos. O sea, te vendría lo que es el álbum. Esta hoja, ¿vale? Con la hoja de fuera, con la de dentro para recortar el papel, ¿vale? Que veis que está más pequeña. Os vendría un bolsillo y os vendría esta, ¿vale? O sea, lo que son las tres hojitas, os viene con vuestros respectivos troqueles, el grande y el más chiquitito para hacer, para poner el papel decorado. Pero no os vendrían, por ejemplo, estos. Estos los tendríais que comprar, ya os digo, vienen como sueltos, o sea, como enlaces sueltos. O lo tienes suelto, que no se valdrá X dinero, o tienes los cuatro packs, que creo que son 48 euros o así. Pero vamos, yo estoy súper contenta, porque luego ya veis que vienen un montón de cositas que os sirven. Fijaos todas las cosas que vienen, flores, un montón de cosas que os sirven para adornar un montón, o sea, cualquier cosa. Bueno, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado, que es un álbum muy sencillito de hacer, que es una espina también súper sencilla de hacer. Ya habéis visto que las hojas son de medio centímetro de lomo, dejáis otro medio centímetro y pegáis medio centímetro, dejamos otro medio, pegamos medio, y así os podéis hacer y calcular vuestro lomo de cualquier tamaño, o sea, como si queréis hacer 4 hojas o 10 hojas, lo que queráis. Que espero que os haya gustado, que si es así, darle a like, que compartáis y que os suscribáis al canal. Y os mando, como siempre, un millón de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego!